Señoras y señores, ¿qué tal? Bienvenidos, estamos en vivo. Tenemos buenas noticias para ustedes, tenemos muy buenas noticias para ustedes y para mí y para todos los que pagamos la factura de energía eléctrica en este bendito país, señoras y señores, los que pagamos la luz en este bendito país, estamos de pláceme. Espérate, voy a buscar por aquí donde está la noticia. Aquí está la noticia, vamos a buscarla por aquí inmediatamente. Negociado de energía aprueba ajuste en el precio del kilovatio hora en casi 2 centavos, 1.7 centavos kilovatio hora. Vamos a ver reducida la tarifa. Se había dicho que en el mes de abril iba a haber una reducción, pero no se había dicho de cuánto era. Esta tarde, el negociado de energía anunció el ajuste que reduce en 1.7 centavos el kilovatio hora. Esto es muy bueno. El ajuste entrará en efecto desde mañana primero de abril. Al 30 de junio. Esto, abril, mayo, junio, 3 meses. Vamos a estar viendo una reducción en la tarifa de la energía eléctrica. Y eso sí que son muy buenas noticias. Eso sí que son buenas noticias, señoras y señores. Esa que nos están dando hoy sobre el precio del kilovatio hora de la energía eléctrica, señoras y señores. Eso sí que son muy buenas noticias. Eso es importantísimo. El que estemos viendo esta noticia en la noche de hoy. Vamos a la información inmediatamente. No sé cuánto usted está pagando de energía. El negociado de energía aprobó hoy este ajuste que reduce en unos 1.7 centavos el costo del kilovatio hora. Lo que representaría un ahorro de $13.61 en un cliente residencial no subsidiado que consuma 800 kilovatios mensualmente. Este ajuste anunciado hoy, que se da por los factores de ajuste trimestrales por compra de combustible y compra de energía, aplicarán a la tarifa eléctrica del 1 de abril al 30 de junio, como les dije, del año 2023. El resultado de esto será un precio kilovatio de 26.18 centavos kilovatio para dicho tipo de consumidor. Estamos hablando del consumidor que no excede los 800 kilovatios hora mensuales. El rol del negociado es hacer un balance en pro del interés público. Casi nunca lo hace ese balance por el interés público, porque se pasan aprobando aumentos y aumentos y aumentos. Eso implica velar que no se le pasen gastos excesivos al consumidor, evitar las irresponsabilidades gerenciales que llevaron a la Autoridad de Energía Eléctrica a la quiebra, pero asegurar la operación de la utilidad. Según dice el periódico El Nuevo Día, el ejercicio que acabamos de realizar logra ese balance, explicó el presidente del negociado, el ingeniero y también abogado Edison Avilés Delis. La resolución que hizo pública el negociado esta tarde desglosa los distintos elementos que pesaron en la realización de este ajuste. ¿Cuáles fueron esos elementos? Pues mire, esos elementos en particular, en primer lugar, la revisión contempla recuperar $34.5 millones de los clientes por concepto de compra de derivados del petróleo para sustituir el gas natural que habían estado en suspenso por órdenes del negociado. Existe aún una controversia bastante de hechos sobre la autoridad solicitando a tiempo, la autoridad solicitó a tiempo que se supiera, o se supliera más bien, que se supliera el gas natural, y por tal razón que habían estado en suspenso las órdenes de negociado, existe una controversia en hechos sobre la autoridad solicitando tiempo para que se supliera ese gas a la compañía New Frontiers
o Fortress incumplió con el suplirlo, mientras que dilucidaba esta controversia. El negociado había propuesto cobrarle esta cantidad a los clientes en atención a la posibilidad de que las partes lograran un acuerdo. O sea que ya faltó así para que nos cobraran a nosotros ese dinero. Sin embargo, la resolución hace hincapié en que fue la propia autoridad la que solicitó durante el proceso de vistas públicas, como parte de la consideración de esta revisión trimestral, que se le permita cobrarles a los clientes estos 34.5 millones, toda vez que no existe un pronóstico de cuándo se podrá finalizar la controversia. No existe una fecha para terminar con esto. La propia autoridad dijo que al ya haber transcurrido más de un año, correspondía recuperar esta cantidad a través de la factura. Si eventualmente las partes llegan a un acuerdo o la autoridad logra recuperar el total o la parte de los 34.5 millones, el negociado podrá en esa instancia acreditarles a los clientes el monto en el periodo en que se recuperan. Por otro lado, también tuvo el efecto de 2 centavos por concepto de nominaciones de gas natural en exceso, una por 4.1 millones de dólares para el mes de junio del 2022 y otra por 8.8 millones de dólares para el mes de diciembre de ese mismo año y febrero del 2023, febrero de este año. Estos eventos se dan cuando la autoridad proyecta y solicita más gas de lo que finalmente necesita, en cuyo caso debe inmediatamente notificar a New Fortress que proceda a vender dicho exceso en el mercado conforme al contrato de la compra de combustible. La autoridad debe pagar por dicho gas natural aunque no lo utilice. Oiga esto, sin embargo, New Fortress debe ejercer buenos oficios para vender dicho gas en el mercado, evitándose así que la autoridad esté en costo en exceso que se pasaría al consumidor. La autoridad debe establecer un proceso riguroso de fiscalizar de su contrato para compeler a New Fortress a realizar acciones afirmativas y efectivas a la venta de estos casos. De lo contrario, seguirá pagando un costo en exceso por gas natural que no consume, indicó el presidente del negociado. La próxima revisión trimestral se llevará a cabo hacia finales del mes de junio. Bueno, entonces, ¿qué es lo que procede aquí? Aquí lo que hay que hacer es buscar la forma, señoras y señores, hay que movernos, tenemos que movernos a fuentes de energía renovable, tenemos que movernos a fuentes que sean de otra índole. Esto del gas a nosotros nos está, literalmente nos está llevando al gas, definitivamente. Nos estamos tragando el gas con todo. Los consumidores, porque ahí ustedes escucharon el trueque, que tiene que el gas que no se consuma hay que pagarlo como quiera, aunque no lo consuman en la autoridad, no lo use para producir energía eléctrica, tiene que pagárselo a New Fortress. Señoras y señores, tiene que pagárselo a New Fortress, y eso como que no es negocio para nadie, no es negocio para nadie, este jueguito de estar pagando un gas que no estamos utilizando en Puerto Rico. Señoras y señores, pero es una buena noticia como quiera. El ajuste entrará en efecto desde mañana, 1 de abril. Ya usted verá el 30 de abril, usted verá ya la reducción del costo de la energía eléctrica. Son muy buenas noticias. Gracias a Dios, por lo menos del lobo un pelo. Lo dijo Junior. Gracias por estar con nosotros y gracias a nuestros patrocinadores de oro. Restaurante Deleite, en el CNC Professional Plaza, Barinas, Yauco, 787-987-8088. M&M Autoservice, Comercio Final, Yauco, 267-3136. El Desvío 1, detrás del Ñato Ramírez, Yauco, 856-2215. Café Bakery,
en calle 25 de Julio, Yauco, 856-8269. El desvío número 2, carretera 116 Lajas, 827-8422. Empresas Babilonia, guardias de seguridad e investigaciones privadas en Yauco, 449-6922. Una empresa en las manos de Dios. Papa Deleite en Yauco Plaza 1, 939-415-7391. Laboratorio Clínico Susúa, Barrio Susúa Alta, La Palmita, Yauco, teléfono 856-5211. Gemelos Autopart, sector 4 Calles, Yauco, 913-0000.